Silence that crawling crawls under the floor.
Esto es Zoustation, el programa homenaje a YouTube. Here we are, we're in the machine.
Esto es SUSTATION, el programa homenaje a YouTube. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Guitarra, ¿qué? Guitarra invisible para este SUSTATION. Buenas noches, SUSTATION Radio. Buenas noches. Mariano Coria habla. Peor es hacer pandereta invisible. ¿Te imaginas pandereta invisible? Está bueno. Peor sería que haya un juego que se llama Pandereta Giro. Bueno, esto es SUSTATION, el programa homenaje a YouTube, transmitiendo desde Argentina, desde el año 1998, temporada 19. Adrián Fedele, buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Silvio nos está esperando, como siempre, el señor Mariano Core. ¿Por qué no te llevaste un micrófono al control, Core? Guay. Vení, empecé a preparar mientras hablamos nosotros. Mientras tanto, hablamos. Queremos... Sí, contame. No, que queremos repetirle a nuestros compañeros de Sudamérica, que nos escuchan muy gentilmente. Nuestros amigos sudamericanos. Nuestros amigos sudamericanos, los horarios en los que sale SUSTATION en sus respectivos países. Es verdad, como todos ustedes saben, aquí en Buenos Aires... va todos los jueves a las 21:30 horas, pero en los distintos países obviamente tienen distintos horarios, como por ejemplo 19:30 horas de Perú, 19:30 horas también de Colombia, 20:30 horas de Paraguay, la misma hora que en Chile, 19:30 horas en Ecuador. ¿No estaba saliendo al aire? Sí. Ah, pero me subiste a mí el micrófono. El y nos subimos juntos. Ah, estamos enchufados juntos. Bueno. 20 horas de Venezuela, viste que Venezuela es raro y tiene media hora distinta a todo el mundo. Una hora y media, sí. Claro. 20:30 horas de Bolivia, 21:30 horas la misma hora para Uruguay y 16:30 horas de México. Qué temprano. Muy temprano. Todavía están trabajando, quizás. Todavía están trabajando. Es verdad. Entre otras cosas, porque si no después se me van a escapar. Antes, el que estaba conectado en todos estos horarios a SUSTATION unos minutos antes, hace unos instantes nomás, habrá podido escuchar que antes de que empiece el programa hay música y estaba sonando YouTube, obviamente, porque ya estábamos acá preparados. Y entre ellos sonaba uno de los tracks que viene en la edición 30 aniversario de The Joshua Tree. Sí. Pero que en realidad ya venía originalmente en la edición de hace 20 años que salió en el 2007 de Joshua Tree. ¿A qué tema te referís? Ghost Town, ¿cómo es que se llama la canción? Ghost. Creo que es Ghost Town. Ghost Town. Ghost Town. Que tiene un subtítulo que ya estaba en la versión de 2007, que es Introduction to Songs of Experience. Sí. Algo que yo no me había dado cuenta hasta que salió la nueva edición, la del 2017. Pero sí. Fui corriendo a buscar la edición del 2007 y también estaba ahí y me acordaba. De lo que contaba Julio hace un par de programas, que va a estar llegando Julio Curia en cualquier momento, que es como que YouTube puede anticipar en sonido y en otras cosas, en discos anteriores, lo que se va a venir. Bueno, en 2007, hace 10 años atrás, una de las tracks, uno de los lados B o de los outtakes de Joshua Tree en esa edición 20 aniversario, era ese, el que sonaba antes del programa, Ghost Town, que tenía el subtítulo de Introduction to Songs of Experience, y como sabemos... Que es como una visión, decís vos. No sé, qué sé yo, es una especie de... Como una profecía. Claro, no te digo que ya lo tenían planeado, porque hace 10 años es mucho tiempo, pero, viste, YouTube suele tener ideas que van rotando y se van transformando y que con el tiempo se terminan plasmando en otras cosas. De hecho, estos de Canciones de Inocencia y Experiencia también nacen hace ya como 7-8 años después de No Line on the Horizon, con Canciones de Ascensión, Songs of Ancient, sí, que fue el primer disco que nunca terminó saliendo y que después salió Songs of Innocence, que es lo único claro que hay, y que aparentemente el próximo disco sería Songs of Experience. Vamos a ver qué pasa, no sabemos. Para mí es una efeméride linda porque hoy es hoy hace 31 años que escuché YouTube por primera vez. No voy a contar la historia, porque no quiero contar la historia. Ya la conté 20 veces cómo escuché yo YouTube por primera vez. Pará. Frenáme. Sí. Vos me decís que hace 31 años escuchaste YouTube por primera vez. ¿Qué mierda hacías escuchando música el día que Argentina salió campeón del mundo? Explícamelo. Yo te voy a decir una sola cosa. Bien cortito. Yo llegué a Bariloche el mismo día que Argentina jugaba la final del mundo. Sí. Bariloche, viaje egresados. Sí.
Esa misma, Argentina salió campeón. Esa misma noche teníamos el primer boliche en Bariloche, llamado Fit Up. No sé si sigue estando. No, ya no. Bueno, en Fit Up, esa misma noche, bajo un par de efectos alcohólicos, escuché por primera vez Sunday Bloody Sunday, versión Under Blood Red Sky. Por eso te vivo, digo, en vivo. En el boliche pasaba. En el boliche, sí. Que la gente, lo repetí mil veces, solían las mujeres bailar sobre el parlante. Ajá. Haciendo la mímica del Bono llevando la bandera. Era algo que se usaba en ese momento, o sea, en los 80. Hasta el 87 no escuchaste YouTube. Hasta el 86. Hasta el 86, es verdad. Hace 31 años. 31 años. Me imagino la efervescencia de la gente en ese boliche con Argentina, que había salido campeón del mundo hacía minutos, horas. No, un descontrol. Muy bueno, muy bien. Ha llegado el señor Julio Curia. Es increíble que escuchaste YouTube por primera vez el mismo día que Argentina salió por última vez campeón del mundo. Sí, yo no sé qué hacía escuchando música, pero bueno. ¿Cómo no estabas borracho? No entiendo. ¿Qué? Sí, estaba borracho. Ah, te acabo de decir, estaba bajo efectos de alcohol. Ah. No mucho, pero bajo efectos de alcohol. Y en mi borrachera escuché ese redoblante ahí que dije, bueno. ¿Se lo escuchó a Curia lo que dijo? Bienvenido, bueno. Curia. Salude. ¿Cómo le va? Nuevamente. Y repita lo que dijo. Sí. Más cerca del micrófono. No estarías saliendo al aire. Pero el señor Curia ha llegado. En breve lo tendremos. A ver. Yo digo que empecemos el programa. Sí, acomodamos todo y volvemos. Arrancamos. Bueno, ya le dimos la bienvenida a Sudamérica. Horarios de Sudamérica. Después te voy a para todos los amigos, americanos, sudamericanos, todos los oyentes y o amigos de este programa. Sí. Voy a empezar hoy una búsqueda. Hoy estoy buscando a alguien, a un fan especial. ¿Ah, sí? A un fan del cual no tenemos en registro. Nuestro círculo íntimo y él no tan íntimo de conocidos. Hoy empiezo acá una búsqueda que espero terminar felizmente en octubre para cuando la banda llegue a Sudamérica. En minutos te voy a contar qué búsqueda estoy haciendo. Perfecto. Programa 441 de Substation. Arranca de esta manera. Never same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Soul Station. Don't believe in forces, don't believe in rage. But every time she passes by, wild thoughts escape. Don't believe in death row, skid row gangs. Don't believe in the Uzi, just went off in my hand. I believe in love. Soul Station.
recital del futuro. U2 3D. Estreno 27 de marzo, solo en IMAX, Panamericana y de Benedetti. Esto es Zoo Station, el programa homenaje a U2. Desde Buenos Aires, República Argentina, y para todo el mundo, estás escuchando Zoo Station. Zoo Station. Zoo Station. Le dio lengua. Buenas noches. Estamos hablando del Podmar. ¿Se me escucha, Core? Se me escucha, listo. Estamos hablando del Podmar, el viejo Podmar Tour en Buenos Aires, la tercera fecha, que fue para mí uno de, fue el mejor show de los tres, para mí. Sí, para mí también. ¿Cuál? El Podmar en Buenos Aires, tercera fecha. ¿Tercera fecha? Tercera fecha. La segunda fue la mejor. Aparte fue más largo el show, hicieron más temas, me acuerdo. Un día vamos a hablar y vamos a tratar de elegir cuál fue la mejor de las de los shows, de los ocho shows que dio YouTube en Argentina. Yo lo tengo decidido, me quisieron matar una vez, pero bueno, no importa. Vamos a hablar un poquitito de la gira. Bienvenido, sí. Curiar se lo escucha, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Ahora sí se te escucha. Ya no me sí. dan más, pues por ahí es, llego tarde sí. y a modo de reprimenda me quitan el aire en el primer bloque. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la gira que ha llegado al momento cúlmine de la última semana de su tramo americano, el primero de los dos tramos americanos que va a tener, el tramo más largo, el show que en este momento está dando YouTube o debe estar por comenzar en la ciudad de Nueva York, precisamente. ¿Y qué hacemos acá? Bueno. Pon el live stream. Prende el live stream. Avivaste Gil. Ya todos nos están. Che, ahora, hoy, ¿cómo? Hoy, perdón. Está cayendo el encendido. Te la tiro de una. O sea, sí. Está, seguramente está dentro de quizás lo que pueda llegar a comentar. Pero te la tiro de una. Hoy sí. es la confirmación. Sí. Si se produce que Son of Homecoming va a estar en la fecha 2 de las grandes ciudades. Puede ser. Es probable. O sea, si hoy sucede, hay esperanza. Lo podemos ir viendo online, ¿eh? Si hoy no sucede. A cualquier interesado, vendo las entradas del 10 y 11 de octubre al costo. Al costo. Nada tiene sentido. Lo podemos ir viendo online. Eso. No, yo diría que hagamos el programa y dejemos. Sí, obvio. No, digo, a ver si tocan solo ese tema. Ah, sí, por supuesto. Sí. Si tenés la data, tirala. Interrumpime y en el momento tiro. Que estén tocando A Sort of Homecoming. Si no me interrumpen, señores, es porque no sucedió. Así que los comprometo a ustedes dos que están ahí con online. Pero bueno, la gira, el Joshua Tree 2017, ha llegado, como te decía, a la última semana del primer tramo norteamericano, el tramo más largo de los cuatro que va a tener la gira, porque después se van a Europa, donde son 12 shows que están completamente sold out, y después quedan dos tramos más pequeños, ambos tramos de 9 shows, el primero por el interior de los Estados Unidos, y después el último tramo aquí. ¿Cómo estaba la cancha el otro día? ¿En Nueva York o en Boston? En New Jersey. Estaba terrible. Anoche. Impresionante. Bueno, el fin de semana estuvieron en Toronto y en Boston, y después comenzaron esta gran semana en Nueva York, que comenzó de una forma muy especial. La noche del lunes se hizo el evento, digamos, benéfico, el concierto Music Cares. Music Cares se dedica más que nada a homenajear y a juntar fondos para ayudar a personas con problemas de adicción. Y este año, aprovechando que U2 justo llegaba a la ciudad de Nueva York, hicieron una especie de homenaje al señor Adam Clayton, y la banda estuvo ahí en un pequeño recinto haciendo un par de canciones. Adam Clayton habló, algo raro en él, habló de un speech muy largo, muy sentido, donde, digamos, entre comillas, confesó lo que ya se sabía, que en una parte muy importante de su vida tuvo un gran problema, pero gran problema con el alcohol. Él dijo: soy un adicto.
Si bien está recuperado hace muchos años, él se calificó como un adicto, como que tiene una enfermedad. Siempre que se habla de adicciones se sabe que son temas que no se curan del todo y siempre están latentes, que hay que luchar. Bueno, Clayton habló de eso, habló muy largo, bastante largo sobre lo que sucedió. Agradeció mucho a la banda. Bueno, Clayton tuvo un problema de bebida desde los 80 hasta mediados de los 90, hasta después del cierre del SUTV. Su máximo problema, se cree o tenemos más o menos conocimiento los fans, fue durante el SUTV. De hecho, cuando termina el SUTV a finales del 93, la idea de la banda, sobre todo de Diez, era seguir un tiempo más por los Estados Unidos. Recordemos que la banda cierra en Europa después o durante la presentación de Suropa, pero ese disco y la gira que cambia bastante en el Suropa Tour del 93 a lo que era la gira del 92, los tramos americanos, cambia bastante. Entonces U2 como que tenía esa idea, sobre todo Diez, de se dice por ahí, contratar un camión y girar por lo menos un par de meses por los Estados Unidos, llevando este show a los Estados Unidos. Imagínense, en ese momento U2 era la gran cosa, era todo el mundo hablaba de ellos, era el show tremendo que tenían que ir a ver, y la banda quería seguirlo por los Estados Unidos. Adam no daba más, estaba arruinadísimo, con lo cual la banda decidió darle final en ese show de Japón, los shows anteriores en Sydney, que después salieron en video y DVD en todo el mundo. Como que ahí se tapó. Entonces todo se sabía, era un secreto a voces, como se dice, el problema del alcohol y algunas otras adicciones que tenía Clayton. Yo creí que en el Joshua Tree también había tenido problemas. Puede ese ser. Tipo. El tema que, digamos, la explosión final fue ahí durante el SUTV. Bueno, Clayton el otro día, el lunes, como te decía, en esta gala de Music Cares, donde fue homenajeado, contó brevemente su historia. Dijo que después de eso, o dio a entender que después de eso, estuvo internado durante 5 meses. Agradeció a varias personas, entre ellos 2 personas que me han sorprendido. Sí, a mí también. Una fue Eric Clapton, el músico Eric Clapton. Uh-huh. Otra fue Pete Townshend, de The Who. Uh-huh. Dice que ambos lo ayudaron, que se acercaron, que lo llamaron por teléfono, que lo recomendaron lugares. Creo que Clapton le recomendó dónde internarse. Claro, Clapton lo llama previamente a su internación. Le da manija y como que le tiene un discurso bastante crudo, poco complaciente, para espabilarlo o empujarlo a la decisión final. Que de hecho no sé en qué momento se produce esto. Aparentemente habría sucedido durante el 94-95, y esto tiene que ver con que, bueno, hoy por hoy estamos acostumbrados a que los procesos entre gira o entre discos sean largos de YouTube. Pero hasta el SUTV no eran tan largos los procesos. U2 tiene ese primer proceso largo entre lo que es el SUTV y Suropa y Pop y el Pop Mart Tour. Y podría decirse, sobre todo con esto que hablábamos recién, que la idea de la banda era continuar el SUTV por lo menos unos meses más durante Estados Unidos, que en parte ese gran bache se debió a la situación de Clayton y de que le costó recuperarse. En su speech del lunes, Clayton lo dice, le costó mucho tiempo ser la persona, digamos, entre comillas, limpia que soy. De hecho, dice que tuvo mucha frustración, se sintió muy frustrado, muy molesto durante el primer tiempo, aparentemente porque no veía la salida. Eso lo irritaba, lo ponía mal con el resto de la gente. Bueno, las cosas que tienen los adictos, ¿no? Vos me hablás que el último show, la parte Sumeran sería, en Japón. Ese fue el último show que... El último show de el SUTV fueron los 2 shows en Japón. Sí, que fueron posteriores, creo que 1 o 2 semanas después de los shows de Sydney que nosotros vimos en DVD. Okay. Sí, la parte Sumeran es, entonces. En realidad, o sea, todo ese tramo en Oceanía claro. Y sumado Japón, al europeo, ¿no? Obviamente, fueron jugando con los nombres, una de las cosas sí. Más geniales que tenía, una de las tantas cosas geniales que tenía la gira en general, ¿no? Desde el SUTV inicial. Cómo fueron cambiando los nombres de la gira. Sí. Luego del Suropa Tour, en realidad, que era el SUTV claro. En su tramo Suropa. Sí. En Europa. Sí. En Oceanía se llama New Zealand en Nueva Zelanda. Sí. Sumeran en Australia. Sí. Y en Japón había un jueguito más, ¿eh? Para llamar a SUTV Japan, me parece. Yo tenía un póster en mi habitación. Me parece que era SUTV Japan. Había algún jueguito más ahí. Puede ser, pero en realidad, bueno, todos esos nombres en realidad eran la misma gira, porque en realidad los shows sí, de Oceanía siempre hablamos del SUTV y Japón distintas encarnaciones. Un mes y pico. Sí. Inmediatamente después de lo de Europa, digamos, la gira tiene como un
estaba como muy unida a la presentación de su Europa, que fueron metiendo los temas. Ya nos metemos en otro terreno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me encanta tanto hablar de ese momento. ¿Te acordás que fueron metiendo los temas de a poco? No era lo mismo el comienzo en Rotterdam, creo, que el final en Sydney, en Japón. Exacto, en Rotterdam. También hay algo, porque cuando hablamos de las canciones que pudieron haber estado en el álbum, en la gira, al principio, en las primeras fechas, aparecen temas como Babyface o un esbozo de Suropa, sí, que luego desaparecen, sí, y le dan lugar a canciones que no estaban inicialmente, ¿no? Sí. Que no estaban en ese arranque. Sí, sí. Así que sí, fueron entrando, saliendo algunas y entrando otras. Pero sí, es cierto que el show del final, el que queda inmortalizado en Sydney, es bastante diferente. Que no es el show del final, después quedan los dos shows de Japón. No, pero bueno, digo la recta final, ¿no? Hasta el, si mal no recuerdo, 10 de diciembre del 93 en Osaka. Que, bueno, aquellos fans más duros, aquellos oyentes, porque fans no tenemos, aquellos oyentes más duros de Substation, recordarán el programa especial que hicimos el año pasado, por los 40 años de YouTube, donde en el bloque del SUTV leí la transcripción del discurso de McPhisto, que si bien no fue el último, porque después... otra vez lo repetimos, estuvieron tocando en Japón. Ese fue como el speech final, donde McPhisto se despide de su público y nombra a la gente de Europa, de Asia. Pero bueno, volvamos al 2017, volvamos al Joshua Tree 2017 y a la fecha de lo que pasó el lunes. Adam Clayton, aparte de agradecerle a Clapton y a Pete Townshend, que lo ayudaron mucho, también dice que sin los otros tres U2 no podría haber sucedido lo que sucedió en su recuperación, porque lo bancaron, estuvieron ahí. Y bueno, la banda después hace tres canciones en este lugar. Hace la que escuchábamos recién de fondo, es Stuck in a Moment. Que no la han hecho en la gira. O sea, que no la han hecho en la gira. Es un debut del 2017. Claro, pero si vos recordás Stuck in a Moment, la canción de All That You Can Leave Behind, uh-huh, fue como dedicada a Michael Hutchins, que tenía un problema distinto al de Clayton, pero un problema al fin. Bueno, digamos que tenía que ver con eso. Uh-huh. La hicieron en una versión distinta, porque es con Edge totalmente en teclados, no toca guitarras en esta canción. Es una linda versión la que hicieron. Si la buscan por YouTube la van a encontrar. Después hicieron, empezó un poquito la fiesta, hicieron Vertigo. I Will Follow y Vertigo, ¿verdad? O Vertigo al revés. I Will Follow. Bueno, nada, como para tres canciones, como para levantar un poco el espíritu. Salió en todos los diarios de todo el mundo y todos decían más o menos lo mismo, ¿no? Esta especie de redención de Adam Clayton, agradeciendo mucho. Dice que es un tipo nuevo, agradece varias cosas. Por ejemplo, aparte de la banda y los músicos que dijimos, comentó que a su esposa la conoció tiempo después de lo que sucedió, que su esposa nunca lo vio borracho, nunca lo vio tomar. Sí. Pero bueno, sigue recordando, y eso es lo bueno. Me parece que la lucha es día a día, ¿no? Y dio el presente. Soy un adicto. No dijo fui un adicto. Y eso me parece que está bueno. Dentro de todo es lo que Music Cares busca, ¿no? Mostrar a gente que tuvo problemas y tratar de ayudar a la gente que todavía está en problemas. Adam es al tipo de los cuatro al que más en paz se lo ve con la vida. Sí, sí. Desde hace unos cuantos años ya. Sí. O sea, posiblemente esto seguramente debe tener que ver, pero ha sido notable. El más relajado. El cambio. Aunque yo, cuando le preguntaba a Adrián, cuando digo yo no sé exactamente el momento en el que esto se produce. Coincido en que puede ser esa etapa, pero en Popmar yo lo veía bastante en su burbuja. Igual está bien de no conocerlo. Es un problema. No, está bien. Seguro, O sea, habló, dijo eso, ya está. No pasa nada, pero yo hasta Popmart lo vi muy en su burbuja. Sí. Y el cambio arriba del escenario tiene un esbozo en Elevation. Sí. Y un notable cambio a partir del Vertigo Tour. Sí, o sea, a partir del Vertigo Tour, él es otro tipo completamente distinto. Ni mejor ni peor, o sea, no, ni mejor ni peor en los términos de los que estás hablando vos. Sí. Pero sí, desde el lugar de cómo uno se puede conectar como fan. De hecho, yo creo que en su nivel era muy interesante dentro de su ausencia en cuanto a cómo se vinculaba con la gente, ¿no? Él estaba realmente en una burbuja. Sí. Y a mí me parecía muy interesante eso. Yo lo veía como un tipo muy misterioso ahí arriba. Sí. También un poco el show, ¿no? Te llevaba, sí. ¿No? Sí, o sea, le quedaba perfecto. O sea, eran cuatro tipos completamente distintos. Sí, ¿no? Sí, no solamente Bono era seguro, otro tipo de otra seguro, historia, seguro, sino que ellos también. Seguro. Pero realmente a partir del Vertigo Tour se lo ve
fantástico. O sea, se vincula de un modo con el público al momento de salir de gira, que es sorprendente. Creo que tiene muchísimos adeptos. Hay mucho, me sumo, mucho Adam fan. Sí. Y creo que esto tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Realmente se lo ve. Aparte, es un tipo que ha buscado, y él lo dice en el discurso del lunes, que ha buscado por distintas filosofías y modos de ver la vida. O sea, es un tipo que se ha cultivado, y si bien nunca estuvo en la ruta de la religión del modo que estuvieron los otros tres inicialmente, claro, a partir de la búsqueda de ciertas filosofías ha tenido así como una especie de intento espiritual, de desarrollo espiritual, por muchos lados, dijo en el discurso del lunes. O sea, que lo ha intentado de diversas maneras. Y bueno, no sé cuál es de todas, o si es un conjunto de todas estas cosas, más su recuperación, transmite un modo de vivir. Está bien, uno podrá decir, está en una posición de privilegio, pero nosotros también, sí, como otros tantos. Sí. Y él lo exuda de un modo, lo contagia. Sí, 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 sí. Realmente te hace sentir. Sí, sí, sí. De hecho, vos lo ves en el escenario, sonríe todo el tiempo. Sí. Son casi dos horas de sonrisa, de mirar a los fans, como disfrutando de algo que, qué sé yo, ya son ideas de fan, ¿no? Que a lo mejor en otra época no pudo hacerlo. ¿Quién sabe? Bueno, nada, eso pasó el lunes. Ayer y hoy están dando estos shows en New Jersey. Ayer, bueno, el set list fue más o menos el normal. 22 canciones. Sumaron una canción más, venían siendo 21. A partir de la inquietud permanente, claro, de esa canción menos que tanto te preocupa. Claro. Ahora Boston, tienen 22. Boston ratificando que siempre es una fecha especial. Es una fecha especial también. Volvió a hacer un show. Un muy lindo show de Boston. Todavía no tengo notificación de Ayort, ¿eh? Paranos, ¿eh? Necesitamos saber eso. Cortamos todo. O sea, esto es el tiempo en el que Silvio se conecta, digamos, con el afuera. Y lo tenemos ahí perdido. Global. Mete frases al pasar. Ahora en un rato no voy a tolerar que le esté ahí pendiente del celular. Claro. Se lo voy a tirar al cesto. Dale. Para que se incorpore a la charla. Pero bueno, ahora que vos estás hablando de las cosas de la gira, que a él no le importa, no está más allá de él. No le importa. Así que bueno, la semana que viene te contaremos más cómo fueron bien los shows de Nueva York, el de ayer y el que se está dando ahora. La cosa es que este tramo termina este sábado en la ciudad de Cleveland, una ciudad más tranquila, digamos. Y después se toman un muy pequeño descanso de una semana nada más. Viajan a Europa y la semana que viene ya están en Londres. El fin de semana que viene están en Londres. Para, como te decía, arrancar el segundo de los cuatro tramos. Y hablando de los cuatro tramos, y ya para cerrar el bloque, hoy se confirmó hace muy poquitito tiempo que se agotó el tercer show en Brasil. De los tres shows en el enorme Estadio Morumbí de San Pablo, los tres shows que van a cerrar el Joshua Tree 2017 están completamente agotados. Eso va a ser el 19, 21 y 22 de octubre, una semanita nomás después de que toquen aquí en La Plata. ¿Sí? Única ciudad del mundo con tres fechas. En esta gira, única ciudad del mundo con tres fechas. Qué halago, ¿eh? Qué halago. Que halago, y aparte cierre de la gira, que ya ellos han aclarado en su página que iba a ser el último y el cierre del tour. Y por eso vamos a escuchar ya una canción. Perdón, ya dos fechas es bastante, ¿no? Porque como vienen tocando, dos fechas en un país. En una ciudad, claro, no. En una ciudad. Acá es distinto porque, bueno. Porque de golpe. Las distancias siempre son otras y la frecuencia siempre es otra. Hay países, ¿no?, que no tocaron, hay ciudades que no tocaron. Hay ciudades muy importantes del mundo donde no tocaron. Así que de golpe tener dos shows acá. ¿Cuál es la deuda, por ejemplo? En Milán, por ejemplo, no tocan. Pero tocan en Roma. No, está bien. Bueno, pero es una ciudad importante dentro de sus giras. Sí, pero el romano te puede decir, bueno, en el Innocent tocaron Madrid, en Milán. En Madrid, que los tienen alquilado, bueno, tampoco tocan. No, pero te decía, el romano te puede decir, bueno, en el Innocent tocaron en Milán y no en Roma. O sea, está bien eso, digamos. Lo de Madrid, sí. No tiene forma de... Aparte, sabiendo que el show de Madrid, del Joshua Tree original, había sido muy emblemático para YouTube. Lo que pasa es que igual si hubiese sido en Madrid, hubiese sido en el Vicente Calderón, no en el Santiago Bernabéu, del mítico show. Porque en el Santiago Bernabéu no hay shows. Sí. No hay show. No hay show. Así de simple. De hecho, tampoco hay shows en el Camp Nou de Barcelona, ¿eh? O sea, los dos colosos no permiten. Pero el 360 sí estuvo en el campeonato. Pero el 360, bueno, pero fue toda una excepción y un acontecimiento. A raíz de la apertura de la gira y de lo que significaba eso y de lo que significaba eso para la ciudad, que una gira como esa, tan promovida, tan promocionada, pues más allá del álbum, del bajo perfil del álbum, si querés. O sea, la gira sí lo tuvo y ellos estuvieron allí durante más de 15 días, a pura pompa la prensa,
Y el alquiler de lo que fue el predio durante esas semanas es un récord absoluto. De hecho, YouTube solo por el uso del campo de juego dejó €1,000,000 en las arcas del Barcelona Fútbol Club, sí, porque les permitieron en pleno receso de fútbol, sí, ¿no? O sea, pero YouTube pagó la, digamos, el reacondicionamiento del campo de juego. Pero fue una excepción rarísima, porque tampoco hay shows. Siempre los shows son donde está este año, porque el Yoyo va al Estadio Olímpico, digamos. Bueno, pero en La Plata, si no fue algo parecido. ¿Con qué? Con el 360. Porque el show, ¿te acordás que iba a ser en River? Bueno, pero de última hubo una movida política, pero para... Acá hablamos de estadios donde no se toca. En la claro. Plata, sí, bueno, en ese momento era hacia donde iba el juego, ¿no? Claro. Abrió el juego internacional. Claro. Pero obligó, o sea, digamos, una movida política obligó a terminar el estadio, en realidad. Sí, había una puja, había muchos intereses en el medio, sí, y se consideraba un triunfo tener esa gira en la ciudad donde las calles no tienen. En la puja donde regenteaba cada uno de los que estaba interesado, más allá de las productoras, sí, porque se haga el show, ¿no? O sea, la ciudad versus la provincia. Claro. Era el tema en aquellos días. Sí. Pero bueno, en definitiva. Ahora, vos me decías lo de Madrid. Sí. Me decías que en el 87 tocaron el Vicente Calderón. El Santiago Bernabéu, el mítico show. Sí. Pero vos me decís, bueno, ahora no, deberían tocar el Vicente. Pero el Vicente no está, es que se cerró. Sí, claro. Bueno, está bien, pero, o sea, tampoco en ningún momento hubo tratativas para tocar en Madrid. No. Quizás de haber existido esa voluntad, o sea, el Vicente Calderón en realidad se jugó su último partido hace 4 semanas. O sea, sí, posiblemente no es que lo iban a demoler al día siguiente, no de pasa hecho, por ahí. Están haciendo un estadio nuevo. Ya el Vértigo Tour estuvieron en el Vicente Calderón, fue la última vez que estuvieron en Madrid, porque después en el 360 no estuvieron en Madrid, no, Sevilla estuvieron en todos lados, estuvieron en Barcelona en el 2009, Sevilla, San Sebastián y Sevilla en 2010. Yo lo decía por lo que había significado en el Joshua Tree original haber tocado en España, que yo fue la primera vez que tocaron en España. Sí, o sea, fue un show tremendamente. A partir de ahí tocaron siempre en España. Si vas a pensar en eso, tenés no, que ir pero había sido lugar. No, había sido como había si sido como muy emblemático haber tocado en España, porque hasta ellos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué no tocamos antes acá? Dice en un momento. ¿Por qué no vinimos antes a este país? O algo así, dice. De verdad es uno de los shows más míticos de YouTube de la década del 80. Sí. O sea, pero realmente, es una de las grandes fechas de YouTube en la década del 80. Aparte, el Santiago Bernabéu, que ya era un estadio enorme, tenía un aforo, un tiempo en el que tenía la popular, digamos, donde no todo era butacas. Entonces había una terrible multitud ese día, pero una cifra desproporcionada incluso en el YouTube del 87, en el resto del mundo. Sí, de hecho hay una foto icónica que es la de Bono medio agachado, que se ve la tribuna de fondo. Sí. Es muy icónica esa foto. Sí. Para Joshua Tree. Pero a lo que vamos, si vamos a buscar homenajear todo y hasta homenajear a los estadios, es una locura. Ah, bueno, sí, ni hablar. ¿Cómo coordinas? ¿Cómo haces un programa? Ni hablar, de eso? Pero dentro, en un lugar como España, donde YouTube ha tocado en tantos lugares. Cuando tuvo realmente muchos lugares, o sea, SUTV tuvo en sus distintos pasajes, la fecha de Oviedo es muy importante, es por ejemplo. Todos los españoles coinciden en ese show. De hecho, los que estuvieron se jactan de haber estado y los que no estuvieron lo tienen idealizado. Sí. Aparte se caía de Maduro, ¿no? Si hicieron Barcelona en el 360, Barcelona en el Innocence. Casi como que se caía de Maduro buscar Madrid o otra ciudad, porque ahí. Sí, de todas aparte formas, los españoles son de moverse por su país, no habría problema por eso. Otro día lo conversamos un poquito más, pero yo ya había mencionado este tema en el Innocence. O sea, hay un tema, esta discusión sobre Barcelona-Madrid y la visita de YouTube, ¿no? Trasciende a YouTube. O sea, es un tema de las giras en general y de muchos artistas. A la hora de cuando un artista sale con un formato indoors. Ahí está el tema. O sea, Madrid tiene el Palacio de los Deportes, que es como el Luna Park más grande, pero es como el Luna Park. O sea, es una arena mítica y antigua, más allá de que está reacondicionada, y con un aforo menor que muchísimas otras, en promedio. Pero es un lugar mítico. Y los madrileños reclaman... Reclaman que vayan. Por un montón de situaciones. Y aparte porque es Madrid. Pero no pasa solo por YouTube. O sea, pasa con otros artistas. Y hay una puja muy grande
y hay muchísimas versiones o especulaciones. Es un tema, otro día lo hablamos, pero está bueno. Acá no tenemos ese tipo de conflictos porque está todo muy centralizado. O sea, pasan Buenos Aires, listo, se acabó la historia. Pero allá el show de Madrid, el famoso Bernabéu 87, no solamente allá, digo, o sea, dentro de los fans de YouTube se sabe, hay conciencia sobre que es un show muy especial. Sí. Bueno. Bueno, la gira, como te decía, va a cerrar entonces en San Pablo. Vamos a escuchar una canción de la última vez que estuvieron en San Pablo. Si ustedes recordarán, también fue una semana después de los shows de La Plata de los que hablamos todo el tiempo. Y esos shows fueron transmitidos, hubo un streaming oficial de la banda a través de su página youtube.com. ¿Recuerdan eso? Sí. O sea, hubo como una especie de transmisión oficial solamente audio. O sea, radial, digamos, si ustedes lo quieren, solamente el audio. ¿El día de Europa fue? Sí, fue el día de Europa. Sí. Que estaban todas las puteadas por Europa. Sí, sí. Después vamos a hablar de eso. No entiendo por qué están las puteadas, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar entonces de la última vez que estuvieron en San Pablo a U2 haciendo Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Mariano, todo tuyo.
Foo Station. Bueno, 45 55 40 13, arroba sustation guión bajo ARG es nuestro Twitter. Estamos intentando ver si ya empezaba, habrá empezado el show en... Yo te digo, ustedes hagan el bloque que yo te... A ver si A Short of Homecoming vuelve al set list. No, por fin. Ustedes hagan el bloque. Claro, hagamos el bloque, bueno, entre todos. Este tema, que la gente está tan desesperada por... Podés vernos por cámara web, desde nuestro Facebook, YouTube, Sustation Radio, desde la página de la radio, www.radiodoppler.com.ar. Julio Curia, nuestro grandísimo youtubólogo. Bienvenido. Qué muertos que me tiran. Sí. Bueno, yo había dicho que quiero que esta temporada hagamos... así una YouTubeología más dinámica, sí. Así más de ida y vuelta. Uh-huh. Y pensaba que es una suerte de se puede establecer algún tipo de paralelismo metafórico con esa instancia de la historia de la banda desde la cual me interesa abordar Joshua, que es Down for Red or Fire. Sí. Una especie de cambio de formato y desestructuras. Sí. Y bueno, yo quiero formar parte de lo mismo, entonces voy a salir de mi estructura tradicional para entrar en un ida y vuelta con ustedes, si es que hay vuelta, porque capaz que es un ida solo. Claro. Un viaje de ida. Cuento con la inestimable colaboración. Llegamos. Tres. Faltan, creo que 14 programas antes del show de YouTube en Buenos Aires. No sobra, porque son 11 canciones de Joshua. Está bien. Más así lo que agregues del Fuego Inolvidable. Claro, sí, no sobra. No sobra. O sea, está estamos pensado, bien. Está pensado para llegar así justo. Justo, está bien. Así que bueno, voy a ir un poco tipo random, así, de un modo medio aleatorio, a ver cómo va saliendo. Yo me quedé pensando hace un par de semanas, cuando conversábamos, cuando nos fuimos por las ramas a partir de pensar de Down for Red or Fire, sí, y Joshua, y nos fuimos por las ramas hablando de la conceptualidad de YouTube en sus álbumes, y Adrián me decía, en una discusión que pasó por varios lados, me decía, bueno, pero vos te estás refiriendo a la lírica. Sí. O sea, y por ahí él también pensaba en momentos estrictamente musicales, cuando discutíamos How to Dismantle, en cuanto a si podía o no tener cierta conceptualidad presente. Y yo le dije, sí, yo voy por la lírica. Por la lírica y un poquito más, por la temática, que no siempre es exactamente el reflejo de las letras, sí, solamente, pero que hay una temática central. Y él me decía, bueno, también está la música. Y entonces yo dije, sí, la verdad, o sea, siempre solemos dejar de lado la música a la hora de analizarla un poco. O sea, yo decía, me estoy debiendo un poco eso. Está bien que todas las youtubeologías habían sido de un proto-youtube, ¿no? Sí. Las que había tirado, pero igual, o sea, siempre... A la hora de diseccionar una canción... Me gustó el término... Proto-YouTube. Es muy de especialista. me hace reír, boludo. Aparte, está con su bebida energizante y su bufanda. La YouTubeología va de la mano de la lírica, quiero creer. Claro. O sea, yo...
No debería, siempre, ¿por qué? No debería, ¿por qué? No, sí. no debería, ¿por qué? Deberíamos meternos en la música. Sí, pero no es algo... ¿cómo te puedo explicar? No es algo... tan tangible radialmente, claro, a la hora... No, no, pero sí, yo creo que... O sea, se puede poner una canción. O sea, que Mariano, en vez de estar con su celular, esté ahí operando los canales. Claro, mientras no se escucha. De las canciones. ¿Y esto sale al aire? Ah, no. Estoy chequeando. Ahí sí sale al aire. Estoy chequeando, sale, que estemos saliendo al aire y esté sonando bien la radio. Él vela por nuestra, pues, seguridad. Sí, por no. Corresponde. Y... es cierto que descuidamos un poco... la música. La música. Sí. Y justamente, Jean-Claude de Rofire abre mucho tema a la hora de pensar en la música, ¿no? O sea, cómo se llega a esa instancia. Que igual, un poco lo que siempre digo, ¿no? O sea, para los fans de YouTube, más, ¿cuánto nuevo podés decir acerca de una instancia archiconocida? Viste que, perdón, ¿no? Sí. Que generalmente los fans categorizamos a los discos de YouTube como trilogías. Sí, sí. Boy, sí, October, sí, War. Exacto. Hasta pero, una época. No, porque hasta para pop, mí yo... después se fue todo el carajo. No, pero no, hasta No Line, Europa... hasta No Line era una nueva trilogía. Claro. Yo la concebía como una nueva trilogía. Y ahora estoy un poco confundido. Pero bueno, veremos. Pero el fuego te pone como en una. Epa. El fuego marca claramente. Una trilogía, pero. No, no, ¿viste pero que... marca claramente un cambio de rumbo. Sí, un eso cambio seguro. De rumbo. Sí. Lo que pasa es que entre Jean-Claude de Rofire y Joshua no hay tantas similitudes musicales como, si lo sobrevolás así rápidamente, se puede llegar a entender. O sea, se concibe Jean-Claude de Rofire, Joshua y Radland Ham como una nueva trilogía, como la segunda trilogía de YouTube en los 80. Y está bien realmente. Pero hay diferencias musicales significativas. Sí. Significativas. De las que ahora podemos hablar cuando vuelva a Fedele, ¿no? Sí. O sea, me distraigo. Puede haber un plano sonoro en el que uno encuentre entre el 84 y el 87, para no repetir siempre esos, sí, títulos, similitudes. Que en parte son producto de los productores. Sí. Fruto de los productores. O sea, hay algo atmosférico ahí. Y hay un modo de Age en cuanto a las guitarras. O sea, esas secuencias de arpegios que las trae de fábrica, pero que tuvieron otro tratamiento a partir del 84, ¿no? Que puede permitirte vincular un álbum con el otro. Arpegios, pero, y pedales. No, sí, bueno, pero los pedales. O sea, en A Day Without Me ya empieza a usar. Claro, pero él, por ejemplo, en el fuego usa como unas repeticiones, como unos pedales, más yo no tengo idea. Pero eso lo ves antes, eso está. Sí, pero es como que lo notas mucho en el fuego, bueno, en dos o tres temas que también después se repiten en dos o tres temas de Joshua. Eso es marca de Eno. Sí. Eso es marca. Te puedo decir, de Bad, sí, Wire. Sí, 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 sí. No, esos dos principalmente. Sí. Y en Joshua, ni hablar, en Street, ni hablar. Sí, yo y en casi todo el disco. En Hill, en God's Country. Sí. Sí, yo lo veo bastante. Incorporate, ¿qué tal, Fede? Estoy incorporado, estoy fascinado por ustedes dos hablando, que no es común en una yuchología de Diech y no de la siempre hablando de Bono. O sea, no quiero interrumpir, quiero que sigan porque me encanta. No, este momento. A lo que apuntaba un poquito a la hora de pensar Jean-Claude de Rofire y Joshua como álbumes correspondientes a una trilogía, si se quiere, a una misma etapa, pero a la vez diferentes, por muchas razones. Pero yo hablo del abordaje, de la concepción del álbum, y de ese giro, no radical, pero giro al fin, que tuvieron post-war. Y Joshua es un álbum, en líneas generales, concebido como un álbum de canciones. Por más que esas canciones que YouTube era capaz de armar en el 87 distan mucho del formato canción definitivo que tuvo muchos años después, a diferencia de Jean-Claude de Rofire, o sea, Jean-Claude de Rofire es más experimental que Joshua. Sí. Y en su resultado final quizás no se nota tanto, pero en la manera de abordarlo, se abordó Joshua de un modo mucho más ortodoxo. Sí. Que ni Jean-Claude de Rofire. Ellos ya querían hacer yo un no cambio. Yo no sé dónde grabaron Joshua Tree.
No, en Guaymil. En Guay, pero no, las primeras sesiones no fueron en un castillo como en. Bueno, como sí, en El Fuego Inolvidable. El proceso de composición, pero. Porque El Fuego Inolvidable está grabado en. Sí, en, sí. La idea en The Unforgettable Fire. O sea, U2, esto era producto también del propio Steve Lillywhite. O sea, el viste que buscan como un salón. Sí, sí. La historia esa. Está buena esa historia. O sea, sí. ¿Cómo terminan ahí? Aparte, hay muchas. Ahí está poblado de imágenes de la grabación del Fuego Inolvidable y no de Joss Stream. ¿Te diste cuenta de eso? No hay casi nada. Sí. No. Es como que se elige. Encontrar verlos tocando. Fuego Inolvidable, si querés, tenés todo el disco. Y un documental, aparte. Las cosas claramente se eligen, ¿eh? Yo creo que se elige lo. Claro. Y sobre todo YouTube, que tenía muy poca conciencia estética de sí mismo, o una pésima conciencia estética de sí mismo, o sea, han tenido muchísimos problemas en la década del 80 con eso, sí creo que tenía bastante autocontrol en cuanto a hasta dónde abrir la puerta o no. Sí. O sea, así como eran muy crudos en sus modos, en sus creencias, en sus letras y demás, eran a carne viva, y no tenían un buen asesoramiento de a tono con la época. Para el modo de presentarse, sí, estas cosas creo que las manejaban notablemente. Y que en The Unforgettable Fire está. Es una decisión a conciencia la de integrar al legado de la atmósfera del álbum lo que fue ese proceso de grabación. Seguramente. ¿Y Joshua? No. ¿Y Joshua no? A puerta cerrada. Sí, en gran medida sí. Para el producto final, ¿en qué lo beneficia y en qué no? Un disco y otro. Perdón, Rattlin' Ham también hay muy pocas imágenes de la grabación. Salvo lo que se ve en la película en claro, su estudio. Mariano dice que de Rattlin' Ham hay pocas imágenes de la grabación, salvo lo de los Sun Studios. Sí. No, pará, está la grabación de Desire. Sí, o sea, hay cositas, Point Depot. O sea, más que de Joshua hay. Sí, seguro. Bueno, lo que te decía yo del. También acotadas las imágenes, no muchas. Lo que te decía yo del producto final. No me gusta llamar producto un disco, pero bueno, del producto final de uno y de otro. ¿Es adrede haber grabado prácticamente a puerta cerrada a Joshua Tree? O como leí por ahí, no tenían absolutamente nada y tuvieron que encerrarse para grabarlo. Y salió lo que salió. Que también tuvo sus quilombos de grabación, especialmente Street. No sé, yo creo que se. O sea, se concibió. O sea, hay tanto material de The Unforgettable Fire porque esa situación atípica para ellos de grabar en el castillo como lo hicieron, me parece que ya generó todo esto de que había que registrarlo. Sí. No sé si estaba pensado en ese momento hacer el documental, o ni siquiera se sabían que iba a terminar el disco. Acomodemos un poquito la cronología, por más que sea conocida. Sí. Un poquito este tema de YouTube y los productores. Adri. Venga, Adri, venga. Me interesa un feedback por este tema. O sea, el tema de YouTube y los productores. Sí. O sea, recordemos YouTube antes de Boy. Primordial, pero otra vez. Primordial hasta Surop, hasta Pop. Pasa lo mismo con la historia de YouTube. Es primordial. Los productores en la historia de YouTube son importantísimos hasta Pop. Ni hablar en El Fuego Inolvidable, donde lo son en el 70% de la factura del disco. Sí, yo creo que lo son. Pero ellos lo eligen así, ¿eh? Sí. Ellos sí. Deciden, bueno, este es el momento. Pero de eso quería hablar un poquito a la hora de. O sea, ¿hacia dónde apuntaron? Porque ellos. O sea, su primer productor, si por ellos hubiese sido, iba a ser Martin Hannett. Sí, pero bueno. El productor de Joy Division, que estaba en un momento inoportuno, cuando tenían que grabar Boy. Justo esto coincidió con el momento del suicidio de Ian Curtis. Y no era el mejor momento. Además, Martin Hannett era un adicto tremendo y no estaba en las mejores condiciones. Sí. Él hubiera aceptado, sí, vos, porque era una estrella, era un artista contra unos pibes que no. A mí me llama la atención que ellos, siendo ignotos, claro, irlandeses, ese es el punto, pudiesen aspirar a un productor que en ese momento estaba en alza, tampoco era un mega consagrado, en alza. E incluso me sorprende que haya trabajado mínimamente. El día que yo hablé de todo esto, sí. Vos, Silvio, te lo perdiste, porque ese es el día que vos fuiste a ver a Kiss al estadio de Vélez con tu hijo. E hicimos acá un programa con Mariano y Adrián. No recuerdo nada. Que la verdad, mirá, yo, o sea, estas cosas, o sea, yo no pido estas cosas, sí. Vos sabés que no. Pero la verdad, o sea, tendrías que revisarlo en el archivo y colgarlo a esa youtubeología puntual que es. La que cubrió 11 O'Clock TikTok,
sí. los estudios Winding Lane y la historia que rodea esa canción, single grabado con Martin Hannett. Este, te tenés que acordar, Adrián, o sea, que está vinculado a una fiesta gótica en Dublín. Recuerdo, bueno, hay toda una situación. Este, y él plantó la Gavin en la casa que le deja la nota que da título al álbum o al single. Bueno, U2 llegó a trabajar brevemente con Martin Hannett, pero no pudo avanzar a la hora de tenerlo como productor del álbum. Sí. Y la alternativa que surgió, repito, vuelve a sorprenderme. O sea, ya me sorprendía lo de Martin Hannett, vuelve a sorprenderme. Es Steve Lillywhite, que era un productor con mayor trayectoria que Martin Hannett y que también estaba en tremendo ascenso en ese momento. O sea, Lillywhite, que ellos un poco lo habían elegido porque era el productor del último álbum de Siouxsie and the Banshees, y para ellos era, y hay como una similitud, o sea, era ese el lugar a donde querían ir, sí. pleno post-punk. Lo último que había hecho Steve Lillywhite, justo antes de agarrarlos para producir Boy, era trabajar, hacer la producción de uno de los álbumes solistas de Peter Gabriel, que comenzaba su carrera solista, o sea, estaba en su tercer álbum, creo. Y venía con toda una carga experimental con Peter Gabriel, y así los agarra en Boy. O sea, en lo que termina siendo Boy. Este, ¿por qué retrocedo ahí para llegar a la instancia de 4 años sí. después? Porque Steve Lillywhite, perdón, además, porque siempre tiene que ir a Boy. Sí, de alguna forma tiene que volver a ir a Boy. Es que siempre sí. hay que ir a la que vive en 1980. Sí. No, es que si estuviésemos haciendo, no sé, un programa de los Beatles, estaría siempre volviendo a Please Please Me, a Love Me Do. Hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de las cosas. Perfecto. Coincido completamente. Sí, totalmente. Pero causa que le estamos pidiendo por favor que deje Boy, lo suelte. Pero acá, y siempre volvemos acá a está absolutamente. Y vos te fijaste que yo en este mismo bloque le tiré tres o cuatro veces me fui al SubTV, a Pop. Pero no, el tipo pone marcha atrás, aparte marcha atrás y acelera, no es que va despacito. No. marcha atrás, acelerando y sin mirar para atrás. Sí, estoy convencido, es una causa. Steve Lillywhite. Lo que yo digo es que además de haber interpretado, además de no haber tenido mayores humos a la hora de agarrar a estos chicos desconocidos, sí. Interpretó la esencia de U2, o sea, la marca de fábrica, sí. Yo creo que es mérito de él. O sea, cuando yo hablo de la marca de fábrica, mil veces comenté esto. Para mí la marca de fábrica de U2 es Gloria, es sí. I Will Follow, es el tempo, sí, sí. es esa cosa galopante que tiene U2. Y él le saca todo el jugo. Y realmente lo potencia. Pero lo que digo es que siempre se habla del U2 experimental, si se quiere, a muy grosso modo. Cuando se habla muy, muy grosso modo, se habla a partir de Achtung Baby, ¿no? Como U2 se transformó en una banda experimental a partir de Achtung Baby. Y no es así. Sin estar tan a grosso modo, se cita Young Forever Fire como el momento en el que U2 empieza a experimentar en un estudio. Sí. Es cierto que sus tres primeros álbumes son muy crudos. Pero también es cierto. O sea, saca la parte de experimentar y podemos utilizar la palabra evolucionar. Sí, es que siempre es evolución, pero bueno. No, a veces es involución, ya te conozco. a lo que voy es que Steve Lillywhite venía de trabajar con Peter Gabriel. O sea, estaba así como en un momento muy artista, digamos, para unos pibes nuevos. Con ganas de algunas cositas diferentes. Así los agarró. Y Boy, rudimentario, grabado en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, tiene pequeños detalles de ya unos chicos que no quieren hacer la típica, o sea, está lleno de ruiditos. O sea, Boy está con ruiditos, estos juegos, las botellitas, o sea, estar al Will Follow, la bicicleta que dan vuelta ahí, y cómo jugaban con los rayos de la rueda de la bicicleta para esos sonidos. La batería puesta ahí en la escalera de Winding Lane para conseguir una cierta reverberación y no tenerla en el estudio. Entonces había algo de eso. Años luz de lo que vino mucho después. Y también lejos de lo que pasó cuando termina esa etapa. Ahora, el propio Steve Lillywhite es el que de movida los impulsa a cambiar de productor. Porque es de la idea que no hay que estar casados con un productor. Sí. Que ningún artista tiene que estar casado porque, o sea, se tiene que ir cambiando de piel. Y en ese proceso de cambio de piel debería estar el cambio de productor. Cosa que Joel dice, nunca había estado más de 2 discos con un artista. La primera vez que lo hice fue con ellos. Y después dije, va. O sea, iba a estar esos 2 álbumes. Claro.
y luego no le encontraron la vuelta. Pero después ya es como que es como un hermano, digamos. Es que ahora ya les produce cualquier... Es que nunca se fue del todo, claro. Porque incluso, o sea, cuando está el desembarco de los otros muchachos, él sí se queda, o sea, él siempre está. Pero ya no es el productor. No, ya no es el productor. Los tres primeros temas de Joshua Tree están producidos por él. Él no iba a estar ahí, o sea, claro. vuelve a solucionar el quilombo Streets, que ya vamos a claro, llegar sí a eso. Hoy no. Hoy sí, no, sí. Hoy definitivamente no. ¿Cómo estamos? Qué loco, el tipo produce los tres temas de ese disco, pero la producción es de otra persona, del disco. Yo no sé si los produce o labura con las mezclas. Intervino claro. en Streets, pues siempre se dice que lo, de Streets lo desató él. Pero aparte se conocen mucho, o sea, es gente que trabaja muy bien en conjunto. Claro, pero yo no me imagino a Brian Eno o a Daniel Lanois diciendo, pero ¿qué hace este tipo acá si el productor soy yo del disco? No, yo no lo creo así, de ningún claro modo. ¿Y entonces? De ningún modo. ¿Cómo esto es? Pero ya vamos a llegar, porque ahí, o sea, el desembarco de Steve Lillywhite en Joshua está muy vinculado al proceso de composición de Streets. O sea, ya lo vamos a tocar en profundidad. Sí, sí. O sea, yo creo que es parte orgánica de un mismo equipo de trabajo donde no hay mayores ruidos. Pero es cierto, él se quedó con la producción de los tres primeros álbumes. Esa trilogía realmente lo es muy homogénea, es muy distinguible. O sea, no hay que estar con mucha carga en la cabeza con mucho bagaje musical para darse cuenta cuán vinculada está. Igual eres un productor rockero. Rockero sí, al sonido, pero digo. Tiene sus cosas, tiene sus vertientes. Ahora, por lo, menos lo que pasa es que así se lo compara con lo que vino después. Y lo que vino después, o sea, por propia decisión de él, consenso con la banda, que estaba convencida en que había que cambiar, realmente había que cambiar de piel, de un modo motivaciones diferentes a la metamorfosis del 91. Con motivaciones completamente diferentes, porque en el 91 se había convertido en una necesidad que era cambiar o morir, cambiar o languidecer. Y en el 83 no era exactamente así. Realmente hablaba de una voluntad de ir para adelante. Cambiar o morir, pero con los mismos productores. No, pero lo que pasa es que Achtung, o sea, ellos no cargaron desde el minuto cero con los productores. O sea, los productores vuelven al rescate, a apagar el incendio. Ellos quieren entrar en un proceso de composición que no iba para ningún lado. Sí, pero de eso vamos a hablar en el 2021, sí, 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 ya dije. No, se me van disparando cosas en la cabeza cuando hablamos de productores. Ahora, cuando YouTube dice, bueno, vamos para adelante, vamos en otra dirección, el primer nombre que se baraja es el de Red Davis. ¿Quién es Red Davis? Está completamente vinculado a quienes terminaron siendo. Porque Red Davis había sido un productor de moda en los 70, que nunca había sido un tipo, estos productores superestrella, pero que sí había sido un tipo importante, tanto como ingeniero de sonido en álbumes como Silly in England by the Pound de Genesis, o el segundo álbum de Talking Heads del 78. O sea, había estado en participaciones importantes, sino que había sido productor de Roxy Music, banda de donde sale Brian Eno. Sí. De los discos solistas, o sea, había tenido participación como ingeniero o coproductor en los propios discos solistas de Brian Eno. Sí. En el álbum debut de Dire Straits, por ejemplo. O sea, tenía un cartel y YouTube apuntó a él. Sí. Se reunieron y no fueron para ningún lado. Y la segunda opción que aparece a partir de eso estaba totalmente vinculada a él. Claro. Y fue Brian Eno, que ya lo tenían bastante idealizado. U2 había tenían su valoración musical, más allá que esto no parece reflejado en el inicio de su carrera, donde ellos, o sea, siempre está esta, incluso en retrospectiva, esta proclamación de banda punk o de raíz sí punk, que yo siempre ironizo un poco al sí respecto de eso. After punk. Ellos tenían en la cabeza mucho Bowie. No, no digo que esto se vuelca a los discos, sino, sí, sí, o sea, los tenían en el pedestal a Bowie. Y Roxy Music era una banda que, como banda bien europea, bien, o sea, claramente de un formato completamente diferente al rock americano, más orgánico y tradicional, había sido una banda de vanguardia. Y de ahí sale Brian Eno.
Y surgió, o sea, como algo natural. Cuando le solicitan a Paul McGuinness que contacte a Brian Eno, así como fue, volvió. O sea, Brian Eno, con su simpatía, la simpatía que parece caracterizarlo, ojo que no sé si es tan como parece. No, lo limpió. O sea, porque convengamos que ahí era distinto. Cuando lo llamaron a Steel Lillywhite no había nada. Cuando lo llamaron a Brian Eno, Había una carrera, claro. Y tenían un puñadito de hits. O sea, pero, Brian Eno sabía quién era. Pero para... Entonces ahí está el punto. Dijo, pero, no. Es que, pero acá, o sea, para la valoración musical de Brian Eno, claro, esos tres discos no valían un carajo. Bueno, por eso, claro, no valían un carajo. Él ya había laburado con Bowie. Absolutamente. Bien, o sea, la trilogía de Berlín es de... Ya había dejado de trabajar con Bowie. 78. Había dejado de trabajar con Bowie. Ya había dejado de trabajar con todos. Claro. O sea, mientras Red Davis acababa de producir Avalon de Roxy Music, o sea, seguía vinculado. Mirá cómo es todo un triángulo. O sea, fueron por el tipo que acababa de producir un disco que en ese momento es el disco de Roxy Music que tiene More Than This. O sea, el mega hit donde Roxy Music incluso trasciende su propia fama. O sea, venía de hacer ese álbum, les dice que no, y van por Brian Eno. Y Brian Eno venía en retirada de su rol de productor de moda. O sea, ya había hecho todo su trabajo con Talking Heads, que era la cúspide, y con Bowie, sí, y estaba en otra. O sea, realmente estaba en otra. Decía en aquel entonces que él entendía que el nuevo campo artístico estaba en lo visual. O sea, él apuntaba hacia la cultura del videoclip, quizás no del modo más ortodoxo que se puede conocer un director de videoclip, pero él iba hacia ese lugar. Y entonces no tenía interés de volver a un estudio de grabación para producir a una banda, y muchísimo menos a una banda como U2. Entonces, cuando Paul McGuinness vuelve a la banda y le dice no está interesado, Bono dice: ¿pero cómo no puede estar interesado? O sea, ¿cómo no puede estar interesado en una banda como nosotros, que estamos destinados a ser la banda más grande del mundo? Mirá, Brian no lo ve de esa forma. Indignado, se contacta, dice: llámalo. No. Así cuenta la anécdota. Está incluso en YouTube, pero la ha contado en otras oportunidades. Que fue algo así, como llámalo. Bueno, y habló Bono con Brian. Brian tuvo la delicadeza de atenderlo y escucharlo. Y lo escuchó bastante, pero le decía: no, mira, no estoy interesado, no estoy en esto. Y Bono insistía en lo que él veía como el horizonte. Sí. O sea, hacia dónde querían ir. Lo seducía desde ese lugar, porque hacia dónde querían ir estaba muy vinculado a la visión que Brian Eno tenía de la música. Sí. Bono decía: nosotros queremos grabar de un modo diferente. No queremos hacer el disco de siempre, ni grabar en un estudio como siempre. Queremos grabar en nuestras casas, en otros lugares, en lugares diferentes. O sea, esto surge, es una iniciativa de la banda, en este caso comunicada por Bono. O sea, no es que, porque de hecho yo al principio, hace años, la historia la había comprado como que Brian Eno los agarra de los pelos y los mete dentro de un castillo. Sí. O sea, yo pensaba que era así inicialmente. Que pensaba, no, si decía, no, mirá, Brian Eno se fijó, claro, en los YouTube. Los agarró y los metió dentro de un castillo y los transformó. Bueno, No. O sea, la banda decía: nosotros queremos hacerlo diferente. Ahora necesitamos un capitán de navío que esté en esta dirección. Sí, pues si no es como meterse en la tormenta. Necesitamos a alguien que sepa navegar en la tormenta. Claro. Y generaron ahí, o sea, una cierta onda donde Brian Eno decía: sí, bueno, o sea, ahí empiezan las coincidencias, ¿no? Pero aún así, y después de mucha conversación, le dice: no, mira, yo no estoy interesado en... No rompas las pelotas, pendejo. Bueno, y sabemos que Bono, o sea, que es un tipo que no ha tenido, que años más tarde no ha tenido ningún problema en romper las pelotas a los líderes del mundo y golpearles cuantas veces sea necesario la puerta. Sí, pero Brian Eno es más difícil. Sí, yo creo que es más difícil. Pero es un tipo perseverante. Sí. Imagínate lo que debe haber sido ese proceso. Conclusión: Brian Eno. Perdón, dice, a otro que no le dobló el brazo fue a McCartney. Que lo llamaba siempre para decirle: bueno, Paul, comprá tus canciones. Paul, comprá tu gallina. Lo que Paul le dice: en un par de años vuelven a mí, no me rompan más. Una decisión sabia. Y bueno, finalmente, o sea, Brian Eno acepta una reunión en Dublín. Sí. Tiene la delicadeza
de volar a Dublín, sí, a verlos, que no dejaban de ser una banda en crecimiento, pero Brian Eno lleva un acompañante, que es Daniel Lanois. O sea, lo lleva Brian. Sí. Nadie lo había pedido, ya habían trabajado juntos, ya estaban vinculados. Y la idea, reconocida por el propio Brian Eno, era cumplir desde una cuestión de cordialidad, de modales, con la reunión. Él tenía decidido que les iba a decir que no y les iba a dejar con moño a Daniel Lanois, que sí estaba totalmente interesado en producirlos. Claro. Estaba totalmente interesado. Ahora, Daniel Lanois era... O sea, se complementan perfectamente, porque eran dos cosas completamente distintas. Sí. Y bueno, y en esa reunión se avanzó. Ahí los empezó a ver un poco diferentes. O sea, vieron el show de Red Rocks. Y si bien... Lo vieron en video. Lo vieron en video. O sea, en YouTube, a YouTube sobre ese asunto, lo que yo recuerdo es que Bono comenta como que se lo invocaron de prepo Under the Blood Red Sky y Red Rock se lo metieron así por las narices. Y Bono dice de un modo muy gracioso lo que debe haber sido para Brian bancar el rock crudo. Claro. O sea, para él debe haber sido un sufrimiento de 2 horas. Pero, como le pasó a Steve Lillywhite, como le pasó de algún modo a Paul McGuinness, que fue a ver esa banda punk a un tugurio, como le pasó a Bill Graham y a todos estos tipos que apoyaron a la banda y permitieron crecer, vieron ese no sé qué. Sí. Y Brian entra en la lista de los que vieron algo, alguna suerte de potencial, que es difícil, o sea, y debería nacer en él. O sea, yo la verdad no tengo una declaración donde Brian diga: vi esto. Claro. Lo cierto es que aceptó. Los hechos hablan igual. Aceptó. O sea, tanto a Brian Eno como a Daniel Lanois los representaba la misma persona. Era una chica. O sea, era un contrato en sociedad. O sea, cuando finalmente se acordó, lo que U2 contrató fue una dupla, o sea, un grupo de trabajo, como un grupo de trabajo. O sea, no tenía dos productores U2. O sea, U2 finalmente contrata a un grupo de trabajo. Entonces llega la dupla formal en Olanoa y empieza el cambio. Y entonces, a lo que yo apuntaba con esto de que Down for Under Fire es concebido inicialmente como un álbum más abierto, menos esquemático que Joshua, y tenemos 3 meses para desgranarlo, realmente fue así. Y se equilibraron, obviamente, o sea, Lanois, como un tipo con muchísima música encima, que no es el caso de Brian Eno, que es todo lo contrario. O sea, Brian Eno no lo puede calificar como un tipo que tiene mucha música. Sí. O sea, lo que tiene es mucho concepto, mucha idea que va por un canal, por una tangente, si se quiere, mientras que Daniel Lanois se ocupaba de lo importante, entre comillas, ¿no? Y la mitad de la banda inmediatamente beneficiada por esto es Clayton Mullen, que se empiezan a potenciar a partir de la intervención de Dani Lanois, que tenía mucha paciencia a la hora de empujarlo, mientras que Eiji y Bono estaban más desde el desarrollo conceptual que podía ofrecer Eno, o sea, Brian Eno. Sí. Y inicialmente se iba a trabajar en Winding Line, que es donde habían estado trabajando siempre, pero en un lugar muy chiquito, o sea, un estudio que le había resultado bastante a U2, o sea, que estaba bien equipado para lo que era la banda en ese momento y la época, y era el mejor estudio de Irlanda. Pero evidentemente no iban a poder desarrollar la idea ahí. Entonces, Paul McGuinness alquila una especie de parroquia en las afueras de Dublín, una sacristía. O sea, un lugar así, pues se buscaba esto del espacio grande, reverberante. Sí. Y pagaba una fortuna la banda por el alquiler de ese lugar. Hasta que en una charla informal, días más tarde, entre Paul McGuinness y Sir Charles, no recuerdo el apellido ahora, el dueño del predio de Slane.
que aún sigue siendo el dueño del predio de Slane. Y a partir de una charla entre McGuinness y este hombre, McGuinness le comenta lo que pagaba YouTube, lo que estaba pagando de alquiler por este lugar, y el otro le dijo, no, o sea, te están viendo la cara, te están robando, y como de onda, le dijo, venite acá a trabajar. O sea, porque se suponía que en realidad, o sea, ellos no estaban diciendo, vamos a grabar un álbum acá. O sea, era, queremos estar en otro ambiente, claro, no en el ambiente de todos los días. Y entonces así es como YouTube llega a Slane Castle. Y igual con el sonido la pegaron, ¿eh? La pegaron porque Slane tenía ese salón, que era un salón que se había construido. O sea, en ese castillo, ese salón que se ve en los documentales de Unforged River Fire, había sido concebido justamente para que toquen orquestas. Sí. O sea, pensemos en esa vida, ¿no?, aristocrática. Y aparte es alejado de la ciudad. Sí. Pero con techos muy altos, ¿viste? Ese salón. Encima vos ves que lo vacían de muebles. Tal cual. Lo vacían en un momento de muebles. Tenía un sonido, una reverberación increíble. Y fíjate cómo esto está vinculado a la hora de seguir trazando esta historia del sonido. Cómo está vinculado de algún modo que, o sea, YouTube tenía, en cuanto a decir, nosotros queremos ir por este lado, pero sí en cuanto a una concepción, glorificado a Phil Spector. En definitiva, el inventor de el Wall of Sound, ¿no? O sea, de esto, acá, del otro lado del vidrio, hay alguien que se puede entusiasmar hablando de esto, seguramente. La famosa pared de sonido que, de algún modo, revolucionó el modo de grabar discos en la década de... los albores de los 50, pero fundamentalmente a partir de la década del 60, cuando Phil Spector lo deja como una marca registrada, y que tiene que ver con que en la vieja concepción de grabar álbumes teníamos una historia de... se toca cada instrumento, o sea, cada instrumento se toca individualmente, y vos después, a la hora de escuchar el resultado, lo que escuchás es esa conjunción, ¿no? Sí. Esa combinación entre X cantidad de instrumentos y la voz como un instrumento más. La pared de sonido vendría a ser rellenar los espacios, o sea, multiplicar los instrumentos, sumar. De algún modo, la filosofía opuesta a la filosofía de YouTube, la filosofía sonora de YouTube impuesta por The Edge del menos es más. Sí. O sea, Phil Spector es barroco, es más, es multiplicar pistas, es doblar las voces, doblar las guitarras, o sea, meter guitarras eléctricas, guitarras acústicas, pianos, claves, distintas cosas. Lo más interesante es escuchar el disco de Los Ramones producido por Phil Spector. ¿Sabes que no lo escuché? Sí. Yo hoy lo estuve escuchando y es una cosa muy rara. Porque es el muro de sonido, un sonido perfecto con la crudeza de Los Ramones. Llenar espacios, entonces. Llenar espacios, o sea, multiplicar más. En Ola Noa es ideal. No sé si ideal, porque no es exactamente donde como después, solía trabajar de en los discos sucesivos. Pero había algo, era un modo diferente de concebir la música y bastante diferente a lo que habían sido esos tres primeros álbumes de YouTube. Y una de las cosas que había conseguido Phil Spector en sus tiempos revolucionarios de productor era este tema como un elemento más a la hora de transformar las grabaciones, la reverberación. Que tiene, y a esto quería llegar, es un ingrediente fundamental en The Unforged River Fire. Sí. O sea, el modo en el que ese álbum reverbera, que no sé si es un verbo, pero vamos para adelante. Sí, es un verbo. El modo en el que ese álbum reverbera, las voces, el eco, es completamente distinto y le da una atmósfera completamente distinta, más allá de los ambientes que crea Brian Eno. Y más en un lugar como ese, a la hora de grabar en un lugar como ese. Yo tengo una visión acerca de los críticos de rock y el modo en el que elaboran sus artículos cuando un álbum sale, que ha cambiado con el paso de los años. Hace un par de semanas Adrián citaba a un crítico que en ocasión de All That había dicho una frase que a él le había gustado, que era esto de Elevation sería un D-Fly amable, ¿no? Frase con la que ya he dicho que disiento y seguiremos disintiendo y tratándola en otra oportunidad. Pero voy ahí apunto algo. Con los años me he enemistado con las frases efectistas de un crítico de rock escribiendo. Mi concepción de crítico de rock como, no sé, lo que sería un Lester Bangs a principios de los 70, como una suerte de escritor, si se quiere, un literato que además se puede permitir escribir una crítica de un álbum
o como hacía la Rolling Stone en los primeros años, que contrataba, no sé, a Truman Capote para que salga de gira con los Stones y retrate ese momento. O sea, vos tenías a literatos puestos al servicio de esta pluma, entre otros. También tenías a periodistas semi-amateurs que podían construir ideas. O sea, que era una obra. La crítica en sí era una obra, si se quiere. Por ahí el objeto de la crítica estaba en un segundo plano. Eran tipos que... A ver, pero pasa lo mismo con la crítica de cine. Sí, 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 totalmente. Porque un tipo que sea un gran escritor no quiere decir que pueda escribir. Totalmente. Entonces ahí tenés distintos problemas. Totalmente, que... pero yo con los años me he logrado valorar más una crítica desprovista de frases grandilocuentes o de adornos, que vaya al grano. Sí, a juicio del crítico en cuestión, el disco es bueno o malo, que sea más honesta, si se quiere. Con los años se han multiplicado los críticos que buscan la frase que pueda definir algo. Y sobre este tema, allá por el 97, hubo una retrospectiva escrita por Pablo Llanto, que es un crítico de acá, de Argentina, con el que a través de los años, por esto que explico, me he ido alejando, pero que en aquel momento me seducía mucho con algunas definiciones. Me parecía muy piola el modo en el que podía definir muy cortito algunas cosas. Y me quedo con una de él, acerca de Forever on Fire. Sí. Él hablaba de estos primeros tres álbumes con Steve Lillywhite como lo que sabemos, un U2 crudo, energético, marcial y mesiánico. Y en el 84 se produce el quiebre. Y hay una línea donde dice: la dupla Eno Lanois deja a los U2 trotando fantasmales, penumbrosos. Y me quedó siempre grabada, y me pareció muy precisa. Muy precisa cuando vos escuchás esos tres primeros discos y Dance for the Fire. Cuando vos escuchás Fourth of July, cuando escuchás Promenade, Bad. O sea, hay algo en la propia Dance for Red or Fire, Elvis Presley en América. O sea, U2 es como que esa cosa galopante de la que yo siempre hablo, ese tren, esa topadora que va para adelante, como que se queda en una especie de semi-slow motion. A partir de canciones como estas, que no. O sea, las canciones lentas de U2 eran diferentes. Sí. Quizás un Scarlet podría encontrarse, o The Ocean. Se pueden encontrar atmósferas similares a la de Dance for the Red or Fire. Pero en general no. En general era palo y a la bolsa. Era, no sé, With a Shout o Rejoice. Y hay algo entre la atmósfera de Eno. Y hay algo como que U2 se desacelera en el álbum. También tenés un Wire que va al palo. Pero U2 se desacelera. Creo que ahí hay un cambio notable. Lo que más al palo va en el disco, creo. Definitivamente es la que pasa. Bueno, Indian Summer Sky va fuerte. Entonces hay algo ahí. Hay algo que sí cambia notablemente. Y es producto de esto. De un cambio notable. Y Brian Eno, bueno, estuvo en la Argentina hace muy poco. Sí. Él vino a presentar dos instalaciones que estuvieron el verano pasado en Buenos Aires. En noviembre. En noviembre las instalaciones permanecieron hasta el 28 de febrero. Estuvo dando una conferencia el mismo día que tocó New York. Exactamente. Y en la charla que dio en el CCK el 29 de noviembre. Martes. Fue una delicia. O sea, ¿estuviste vos? Sí. Yo hace poco le preguntaba a Adrián, porque coincidimos en el show de New Order, que estaba justo enfrente, en el Luna Park. Sí. O sea que fue una situación bastante. Un yendo de la cama al living fue, ¿viste? O sea. Sí. Salir del auditorio del CCK, cruzar la calle y entrar al show de New Order, así todo muy loco. Y la verdad, tiro por poder hacer eso. Vos no podés cambiar el chip. No. Así con esa. Yo la última media hora estaba temblando antes que salga New Order. No podía concentrarme en otra cosa. Bueno, para mí fue algo tremendo porque. Justo coincidieron encima. ¿Los horarios? ¿Te coincidieron? Terminaba uno y a los 15 minutos empezaba el otro. Cruzando la calle. Sí. Cruzando la calle. Luna Park. Literalmente cruzando la calle. Claro. Para mí, o sea, verlo entrar fue algo
Tremendo. ¿A Bragianino? Sí. Tremendo, tremendo. Yo no es un tipo que me cae bien. No creo que sea un tipo que caiga bien. O sea, Steve Lillywhite me parece un tipo simpático. Dani Lanois me parece un tipo afable. O sea, te despiertan cierta empatía. Bragianino no. Bragianino te da la sensación que es asqueroso, soberbio. Cuando te hace así en el Fuego Inolvidable, ¿viste? Claro. Diciendo callate la boca. Hay un par de cosas en el Fuego Inolvidable. Ahí, o sea, ese sobre el documental. Lo define. Como vamos canción por canción en estas semanas, sí. Ya en algún momento voy a caer en una situación del Monumental. Del documental. Sí. Cuando regresan, o sea, cuando están trabajando sobre Pride y hay algo que no encaja. Y regresan a esa canción. Hay una situación muy grosa que se da ahí en la pecera, digamos, en el estudio. Y la verdad es que, está bien, el tipo trasciende completamente a YouTube. Completamente. O sea, el tipo no es... Por ahí para un fan de YouTube, todo es el productor de YouTube. Sí. El tipo es mucho más. Sí. Pero bueno, hay algo, ¿no? O sea, el tipo entró... Y yo no podía, esos primeros segundos no podía dejar de pensar, o sea, este es el productor de YouTube. O sea, el productor de esos, el tipo que estuvo detrás de esos álbumes. Sí. Y no creo que todos los productores deban estar en un pedestal. Detrás de cada gran álbum, no creo que haya un revolucionario. Y de hecho, se puede, si lo analizás muy profundamente, se puede criticar un montón de cuestiones acerca de Brian Eno. Y aparte que es uno de los intocables, ¿viste? Sí. Entonces es como, es intocable. Y no, pará, o sea, se pueden cuestionar algunas cosas. Pero su exposición, su charla, porque ni siquiera fue un monólogo, o sea, fue un diálogo, había una anfitriona, que era, creo que la curadora de la instalación, de las dos instalaciones, porque fueron dos cosas distintas que trajo. Esto se trató de un diálogo. Increíble, impresionante, plagado de anécdotas. No mencionó a YouTube en ningún momento, creo que duró una hora y media. No hizo la más mínima mención de YouTube, pero sí rozó. Como era de esperar. Como era de esperar, sí, totalmente. ¿Y de Bowie? Yo tenía la esperanza. De Bowie tampoco. De Bowie sí, pero porque se le permitió a la gente en los días previos subir preguntas y se elegían un par de preguntas en nombre de la gente. Sí. Y la curadora dijo: bueno, recibimos infinidad de preguntas sobre la trilogía de Berlín con David Bowie. Sí. Y no sé si querés contar algo al respecto. Fue como, sí. ¡Wow! Y él fue por otro lado. Básicamente contó un par de anécdotas graciosas. Y básicamente lo que decía era que aquello no fue tan solemne como la gente se lo debe imaginar. La concepción de esos álbumes de Bowie. Que nada que ver, que se cagan de risa todo el tiempo y que se cagan de risa de boludeces. Y de hecho contó un par de anécdotas que certificaban eso. Sobre esa charla, como me parecía un sacrilegio tratar de recrearla en palabras un par de las ideas que narró, bueno, que expresó ahí en esa charla, yo para cerrar dije, voy a tratar de buscar a ver si encuentro textual alguna de las frases que dejó, y me quería quedar con una que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y con ese momento de transición hacia otro lugar que tuvo YouTube en 1984, y este asunto de los sonidos o de cómo concebir los sonidos. Entonces encontré ahí un par de parrafitos, dame un segundito, donde él dice, a ver si Mariano, un cachito más baja la música, así, porque es difícil cuando citás algo tan textual, sí, poder interpretarlo, concentrarse. Mientras lo buscas, no, digo, es que lo tengo. No tocaron A Surf o Homecoming, tocaron Bad. Mira vos. Bueno, vendo dos campos al costo. ¿Te llegó la data? Qué garrón. Lo pusieron los chicos. O sea que Nueva York no es, o New Jersey, bueno, estado de Nueva York, no escuchó de Sour Homecoming. O sea que salió completamente de... Aparte se hablaba de que la habían vuelto a ensayar. Bueno, la verdad, esto es un golpe. Muy gente, feo. Me retiro. No puedo continuar. Bueno, él lo primero que dice en la charla, que fue de alto impacto, porque prácticamente no se le hizo ninguna pregunta. Él rompió diciendo: todo arte es político. Completamente de acuerdo.
Lo cual para mí, o sea, en lo personal tuvo un doble impacto, porque yo venía meses antes de tener un enorme debate con una persona que respeto sobre este asunto, sí, y sobre la idea de que ha habido artistas a lo largo de la historia que hicieron de su arte algo para nada vinculado a la política, para nada. Pero y que, ahí embargo, tenés que ver, es para otro lado, ahí tenés que definir primero política. Claro. ¿Qué es política? Claro, para claro. Entonces, cuando definís política, pasás al otro tema. Exactamente. Y entonces, esta charla con Brian Eno permite redimensionar la política o la palabra, sí, hacia otro lugar. Entonces, él dice que el arte siempre es político, porque lo que es posible en el arte se vuelve pensable en la vida. Entonces sale esta historia de cómo la música se ha ido vinculando con la política y cómo ha tenido su apogeo en lo que podría ser la mirada de la música política más terrenal, más palpable, como las canciones de protestas de la década del 60 y 70. Y que él iba absolutamente por otro lado. Entonces, cuando él empieza a dar su visión de cómo incluso los artistas o los músicos o aquellos que consumimos música y niegan la política en la música, se les pasa un montón de cuestiones. Dice, la música intrínsecamente, esto lo digo yo, la música intrínsecamente es política desde su formación. ¿Y por qué? Entonces empieza a explicar. Dice, ¿qué es una orquesta? Un enunciado de cómo deben ser las cosas, típico del siglo XIX. Esto implica jerarquía, o sea, vos tenés el director, sí, un flujo de control vertical, igual a cómo se organiza un ejército o una iglesia. Implica uniformidad, subordinar individualidades, seguir las instrucciones de una partitura al pie de la letra. Esto es lo opuesto de la banda de rock, donde son todas individualidades, un grupo de gente con competencias mixtas, donde lo que plantea la necesidad de la cooperación entre sus miembros, o sea, en definitiva, sí es algo, podría ser una cosa más anárquica, si se quiere. Sí. Entonces dice, finalmente cierra, la banda de rock es sobre las diferencias. La estructura de las canciones es otro enunciado político. Describe cómo es que en el modelo de pop más clásico, el vocalista o el guitarrista hacen las tareas de mayor definición. Son las vedettes. Sí. Mientras que habló muy gracioso de los bateristas y sobre todo de los bajistas. Sí. En cuanto a ese rango de exposición, hizo un par de chistes al respecto. Como que acompañan, como que siempre acompañan. Lo curioso es que cuando él agarra en dupla a la banda con Lanoa, termina siendo un poco así. Sí. Porque él va un poco a la mesa chica con Edge y Bono a tratar ciertos temas y Lanoa trabaja más la base. Sí. Y las canciones se estructuran con partes muy marcadas, orientadas a contar una suerte de pequeña historia. En contraposición a eso, explica que en los años 60 esta pirámide jerárquica empieza a aplanarse y pone como ejemplo a la música africana. Fela Kuti, que no sé si saben exactamente lo que es, si no, en otro programa lo mencionamos, y a bandas en las que la parte vocal es solo un instrumento que se amalgama como lo instrumental en un magma en el que todo lo que suena es importante. O sea, la voz no es la estrella, es un instrumento más. Sí. Se refiere a mundos sonoros en los que la voz deja de ser el centro, mundos en los que se empieza a perder, y a esto quería llegar, el borde de la música, en los que se borronea la definición de los elementos, en los que hay un foco blando y ya no tan rígido, sí, hacia la guitarra, hacia el Guitar Hero o hacia el cantante, sobre las líneas musicales, como en el Wall of Sound de Phil Spector. Entonces, a esto de no saber bien de dónde viene el sonido, si del tráfico o de los pájaros, Eno le pone el nombre de landscape, o sea, paisaje sonoro. Y cuenta su experiencia grabando My Life in the Bush of Ghost, el disco que hizo con David Barr en 1981, entre muchas anécdotas y se va por lo de Bowie y demás. Y una de las definiciones posibles para The Fourth Earth Fire es que U2 se transforma. Estoy seguro que ya había mostrado la hilacha en cosas como The Ocean. Absolutamente, yo creo que The Ocean es el gran antecedente a este paisajismo sonoro.
Y es cuando The Edge empieza a hacer mucho hincapié en la cinemática de la música, en esto que las canciones o los sonidos te trasladan hacia otro lugar, donde vos cerrás los ojos y estás en una película o estás en el medio de una montaña, sí, empezando a jugar un poco con lo que viene, o estás caminando al lado del mar. Entonces, U2 era como que tenía algo en su ADN y tenía la intención, pero la intención se empieza a plasmar acá. Y entonces sí, la cinemática se hace presente y eje, para mí más en este disco que en The Joshua, sí, y U2 se transforma en una banda paisajista. Por último, y dejándolo para el jueves que viene, sobre el tema de las letras, Bono, que había hecho ejercicio, uso y abuso de su bonolense famoso desde los tiempos pre-Boy, donde la historia era: acabamos intuitivamente en la composición de las canciones buscando sonidos, y Bono improvisa encima con lo que le salga, como una especie de cuestión chamánica, donde es realmente como que la letra viene de un lugar que no es de su cabeza ni siquiera de su corazón, de otro lugar. Es algo bastante metafísico. Sí. Absolutamente metafísico. Y a mí me sorprendió en el 2006, o sea, cuando Bono le da una nota a la Rolling Stones, y dice, o sea, le repasan un montón de canciones, y cuando referencia a algunas que me parecen enormes canciones de la década del 80, él las ningunea y dice: cuando escucho las canciones de los 80, todo lo que veo son ideas inconclusas y letras inacabadas. Con desdén lo dice. Sí. Y él ha hablado mucho en estos años sobre sus letras semiterminadas de la década del 80. Y cuando vos vas a fondo, es muy cierto, aunque a mí me encantan como quedan. Sí. Y entonces, él, en esta instancia, quería ir hacia otro lugar. O sea, se empieza a construir el Bono más poético, si se quiere, con otro tipo de lírica. Aún así, sigue en el formato inacabado. Y este tapiz de la música paisajista, o un enfoque paisajista, va mucho más a tono con el bonolense, con frases así perdidas sobre texturas de canciones. Que hay bastante de eso en Down for Weather or Fire. Son así como que sobrevuelan, son párrafos, son ideas borrosas. El jueves que viene vamos a volver sobre las letras. Sí. 1984, las letras con esta música de fondo. ¿Qué querés escuchar de ellos? De El Fuego Inolvidable. ¿Las tenés ahí a tiro? ¿Te pido cualquiera? Y meté un binomio así cortito, Promenade. Y 4 de julio. Así, algo bien, bien atmosférico. Bien, trasladémonos al paisaje, cinemática pura. Sí. Words that build or destroy, dirt, dry bones, sand and stone. Barbed wire fence cut me down, I'd like to be around in a spiral staircase to the higher ground.
Station. Bueno, y realmente a las puteadas, porque pareciera que ayer Homecoming ha salido el Celtics. No sé qué está pasando con esta canción, la verdad. Una bronca bastante importante me he agarrado, porque hace un montón que no la tocan. Creímos que iba a ir, porque habíamos en un momento hablado de que iba a ser la segunda de los shows pares. Claro. No lo es. Era una especulación. Una, sí, una el momento donde todas las teorías se van a caer. Claro, es el momento donde todo se va a la mierda. Sí, no, aparte, puta madre. Pero si en un, porque esto no está pasando en, no sé, Minneapolis, o sea, Carolina del Norte. Sí, está pasando. O sea, si esto pasa en New Jersey. Para lo... Claro, si esto pasa en New Jersey, estamos listos. Y porque la verdad, o sea, algún cambio debe haber con respecto a ayer. No, en pasó el final, en Boston, no van a ser exactamente el mismo set list. No, no, pero bueno, no, pero no es una canción. Pero bueno, estamos, o sea, este, el tema pasaba por otro lado. O sea, si yo decía, bueno, en Boston me parece que es un lugar. A mí me parecía que Boston era un lugar. Les pregunto algo. Una sola fecha. Rápido, ¿la pueden cambiar al final? ¿Podría llegar a tocarse al final esa canción en algún show? No hay ninguna chance. Para mí tampoco. No, pues no lo consiguieron al espectáculo así. Yo lo que le decía a Silvio recién, yo creo que Crow Park es la última esperanza. O sea, si no la tocan en Crow Park, está bueno. Si no la tocan ahí, en definitiva. Esto es como el hincha de fútbol, todos los domingos. No, pero una es nueva. Que, no, es que es ahí. Una nueva esperanza. Es que si no la tocan en Crow Park, sí. Ya está, no la tocan nunca más en la gira. El señor Nico Altamirano me ha mandado una foto terrible de lo que es el show en este mismísimo momento. Hasta las bolas de vuelta el estadio. Excelente, gracias Nico por la foto. Nada, yo hoy iba a hacer un llamado a los fans, hacelo. Pero no voy a hacer porque ya es tardísimo. Lo dejo para la semana que viene. Vamos a arrancar la semana que viene, tenemos tiempo todavía, ¿no? Y me van a decir la semana que viene cuál fue la primera vez que escucharon YouTube. Ya que sí, lo dije yo. Yo hoy tengo otra cosa que él ya la sabe porque se la comenté antes de. Sí, se la comenté, pero no la quiero decir ahora porque si no vamos a empezar a hablar. Luego, lo vas a guardar hasta el jueves que viene. Me lo guardo todo. Después lo que te quieras. Lo. Voy a buscar a un tipo de fan. Se quedó tildado buscando cuando no, yo lo sé. ¿Vos sabés de qué voy a hablar? No. Ah, yo sé cuándo escuché por primera vez YouTube. A partir de la semana que viene voy a empezar a buscar a un tipo de fan del cual, creo yo, Julio me va a decir, ustedes me van a decir, no existe en el círculo de lo que es este programa, los oyentes y amigos, que tenemos bastantes, sí, por suerte. Hay uno que no lo encontré todavía. Y lo voy a buscar a ver si lo consigo antes. O sea, en lo que se puede hablar de la tipología de un fan de cualquier banda. Un fan de YouTube. Yo te conozco a vos, yo sé cosas tú, sé cosas de todos los fans. Un tipo de fan de YouTube. En su relación con la banda, obviamente. Pero que no existe. Que vos no, no está en el círculo nuestro. Yo quiero conocer a un fan de habla hispana que haya ido a un No, déjala ahí. No. Bueno, porque si no estás confundiendo el tipo de persona. El tipo de persona. Porque quiero que espere hasta el jueves que viene también. El jueves que viene comienza una búsqueda. Quiero que estén atentos. Estoy buscando un fan en especial. Espero encontrarlo. De acá a que YouTube toque en Argentina. Está bien. Bueno, Julio Curia, ¿algo que más cerrar con alguna cosita? Le mando un fraternal abrazo al oso de Joshua, que noche tras noche emociona multitudes. Y yo creo que a este paso, en 2 meses, está cantando Streets en el escenario. Sí, sí. Porque tiene ya una participación completamente formal. Me parece que la pantalla se va a llenar de osos. Yo lo único que digo es que, a contrario de él, lo odio al oso. Es más, ojalá tengan huevo de traerlo acá. Hay que secuestrarlo. Pero no como querías vos secuestrarlo para glorificarlo. Si yo lo secuestro, lo empalo en la valla y no lo devuelvo. Adrián Fedele, buenas noches. Julio Curia, buenas noches. Mariano Core nos operó. Buenas noches, Silvio Espadafora. Muchas gracias. El jueves que viene, este programa va a estar colgado seguramente mañana en nuestro
en nuestro Facebook, ahí donde lo colgamos siempre, para que vuelvas a escucharlo y para que sea el del deleite de todos los fans de YouTube. Nos quedan como 14 programas de acá hasta que venga YouTube a la Argentina, así que... 1, 2, 3... 14. Hasta el jueves que viene. La compañía eléctrica no encontró lo que buscaba, ni a las migas de tu mesa, ni a la mosca que volaba. Tan lejos o tan cerca, un hermoso día está por venir. Levántate, hombre muerto, que al fin del mundo te haré ir. De maneras misteriosas, el año nuevo llegó, con mucho vértigo y gloria, y mirando fijo al sol. Si Dios enviara sus ángeles, ni hablarías de New York. Un día sucio te espera, disparando al cielo azul. Mi última noche en la tierra, la viviré con o sin ti. Bailaré en tu discoteca, en Miami o en Berlín. Viajando entre tus cables, él llegó al país de Dios, donde hay fuego inolvidable en el nombre del amor. Mi amor es ciego, siempre cuando llego a la ciudad. En un ratito, amor, rescátame, que en octubre guerra habrá. Corrí para estar parado donde las calles no tienen nombre. Volveré otra vez a casa con tus ojos españoles. En mi ciudad de luces cegadoras, con orgullo y sin control, abracemos juntos al mundo, que su station es tu estación.